Así que vamos a dar un paseo por la Veruela. Yo la mejor forma de conocerlo. Hay que decir, la Veruela es un barrio un poco inclasificable, porque no hay parangón en Valladolid. Podría ser Puente Duero, pero Puente Duero ha sido pueblo y por tanto tenía esa estructura. O podría ser Pinar, pero el Pinar, sin embargo, apenas ha estado habitado hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No hay ningún barrio en Valladolid que se haya ido construyendo en función básicamente del territorio. Al contrario, las casas han ido ocupando un territorio en la Huerta del Rey y demás, que previamente se limitaba a impulso municipal y simplemente para vivir, barrios residenciales. Sin embargo, la Veruela es un típico caso donde el territorio ha ido condicionando el asentamiento urbano. Es lo que ha ido haciendo que creciera un asentamiento urbano, que es un barrio, como podía ser perfectamente un pueblo. De hecho, a veces de la Veruela, que siempre ha sido un barrio, en ocasiones se da de pueblo. Es más, cuando yo estaba preparando esto, he visto algunas relaciones de la Diputación Provincial, que incluye como cualquier pueblo, como Padilla de Duero o como Peñafiel. E incluso la Diputación Provincial, en ocasiones, que hace muchos años, ha arreglado el camino o la carretera que conduce a la Veruela cuando no era competencia suya, sino que era competencia municipal. Y eso ha hecho que efectivamente, y como además ha tenido alcalde pedáneo, y ha sido alcalde, los alcaldes pedáneos han tenido algún momento, como luego veremos, cierto relieve, que no ha sido los alcaldes pedáneos del resto de los barrios de San Juan o de San Andrés y demás, entonces probablemente la ocasión del alcalde. De hecho, mi suegro, que ya falleció, vivió en Tafisa, se relacionaba mucho con la Veruela, y además cuando era joven, él vivía en Cigales y se bajaba a Zabadueñas a pasar los domingos, porque en ocasiones Zabadueñas ha pertenecido al término de Cigales, en todo o en parte. Y siempre me costó convencerle de que no era un pueblo. Y de, pero si tiene alcalde, si tiene alcalde, no tiene alcalde, es un barrio de Valladolid. Y que está muy asentada la idea de que puede ser un pueblo. Bueno, la verdad podemos clasificarle como una de las mejores tierras de labor que existe en Valladolid. Las salidas del Pisuerga, más luego el regadío que ha posibilitado el canal de Castilla, pues ha hecho que sea una zona eminentemente agrícola. Es un barrio, o un término, o un lugar, o un enclave, vamos a hablar, que ya se cita en el siglo XI. En el siglo XI ya aparece en la relación de los 50 documentos más antiguos de Valladolid, ahí está Loveduelas. Se cita así. En un legajo del siglo XII, relativo a una ceña que existía en el Pisuerga, se menciona como Loverola o Lovero Lam, que es sin duda la Veruela actual, porque habla de la ceña. De Sama Dueñas, de Cama Dueñas, que vamos a llegar hasta allí. Y eso nos lleva a qué puede significar la Veruela. Yo he leído por ahí, sin bastante acierto, que era una zona de ovejas, entonces es una deformación de la ovejuela. La Veruela, lo más probable, por este término latino antiguo, sea lugar o guarida de lobos. Pero no es muy importante. Lo más lógico es que sea este término, que es de antiguo, que no siempre una deformación de un lugar de ovejas. La antigüedad del asentamiento de la Veruela incluso se remonta a los tiempos de Alfonso X, luego lo veremos, donde ahí construye su palacio, el palacio de Mirabel, y donde la tradición, más que la subida, dice que se redactaron las famosas siete partidas. Eso no está documentado en absoluto, si es cierto que un palacio, y cuando hablamos de palacios en tiempo de Alfonso X el Sabio, hablamos de la zona grande, y no los palacios que hemos conocido en el siglo XVI o en el siglo XVII. De ahí que muchas calles de la Veruela pues llevan el nombre de las siete partidas, títulos, corregidores, leyes, cortes, foro real, etc. La calle principal se llama Arrabal, que es como habitualmente se hablaba de la Veruela, el Arrabal de la Veruela. Y así se habla en los debates municipales que abordan la actividad principal ha sido la agrícola y ganadera, y eso ha sido lo que ha ido determinando precisamente el asentamiento. Y eso es lo que ha ido haciendo que la gente se instalara en la Veruela, porque era fundamentalmente trabajadores de las enormes fincas que había en la Veruela. La Veruela, hasta el siglo XX, ha tenido una estructura muy medieval, es decir, las parcelas eran enormes, muy pocos propietarios tenían prácticamente todo el término municipal de la Veruela, y además, pues bueno, pues con la condesa de Torrejón y marquesa de Tejada,
de San Llorente, luego otras marquesas que ha habido ahí, que eran territorios. Cada vez que ha habido que aparecen documentados varios contenciosos y varios litigios de el alcalde pedáneo o algún vecino o alguien que tropieza con la tierra, quieren abrir, o mejor ensanchar un camino vecinal y entonces invaden la tierra de la condesa de no sé dónde, o bien cuando una famosa fuente en 1931, el alcalde de Lora se empeñó en que la fuente funcionara y tenía que hacer una limpieza del entorno, pues tuvo un contencioso muy largo también con una propietaria que la marquesa de no sé dónde, que ya lo buscaremos cuando salga aquí, que es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a iniciar ese paseo y lo primero que tenemos que ver es un poco el territorio en el que nos adentramos. Esto es, aquí está el término, el caserío, por así decirlo, pero estamos hablando de todo esto. Todo esto sería el término de la Oberuela, por así decirlo. Viene marcado, como dice el presidente de las ciudades vecinas, que se llaman la isla, por las por el Pisuerga, y ya cuando se construye el Canal de Castilla, por el Canal de Castilla, que hay un momento en que converge. Y además, el agua aquí ha tenido especial importancia en el desarrollo de las actividades de la rueda. Y vamos a dar un paseo. Ese paseo va a comenzar, vamos a acercarnos, vamos a ir caminando, y lo primero que nos encontramos es la FISA. La FISA es una empresa que tiene algunos edificios catalogados, como es este edificio de oficinas, así como alguna nave. La FISA empieza a funcionar en 1965. Está por ahí la fecha, lo veo exactamente. Estos edificios están incluidos en el Docomomo Ibérico. El Docomomo es una especie de agencia que trabaja sobre todo con construcciones contemporáneas o modernas. Se dedica al patrimonio moderno. Entonces ha considerado, no os voy a leer la ficha entera, ni mucho menos, os ha considerado el interés arquitectónico que tienen estas estructuras modernas. Que además está asociado a una actividad interesante, que son las casas de los obreros de Tafisa. Esto viene de una ley franquista que establecía que determinadas empresas que iban a tener un número determinado de trabajadores tenían que estar obligados a proveerles de vivienda. Entonces, el Plan General de Valladolid ha protegido tanto las naves de Tafisa que os he comentado en las oficinas, como el primer tramo de las casas de los obreros que da más a la zona del canal. Al otro lado de la carretera hay también casas, lo que pasa es que todas se han derribado. Entonces el Ayuntamiento ha decidido proteger en este plan general solamente aquellas viviendas que mantienen la estructura completa y lo han perdido. Vemos el canal, aunque no estaría igual que las casas de Tafisa, en realidad no hablamos de la Oberuela, pero no podemos, si nos acercamos a la Oberuela, no podemos olvidarnos que pasamos al lado del canal de Castilla, que sabéis que entró en funcionamiento hacia 1835 en Valladolid, el ramal de Campos de Benario Seco en 1849. Claro, todo el canal de Castilla está protegido, todo. O sea, no es una cuestión de protegiendo, edificio, todo y todas sus construcciones. Tanto la famosa 42, que recuerda la chavala 42, como los puentes, etc. Y muchas construcciones auxiliares que tiene ahora. Todo el canal de Castilla está protegido. Y estamos acercándonos, pues. Y ya vamos a entrar a la Oberuela. La Oberuela ha tenido un problema tradicional, que es el acceso, la accesibilidad. Prácticamente hasta que se metió un acceso desde la carretera general, ya en el territorio de Oberuela, el acceso tradicional y el que comunicaba con Valladolid propiamente es este, que no hace ya muchos años se ha regulado mediante un semáforo y hace muy poquitos meses se ha ensanchado para que por ahí por lo menos pudiera haber un tránsito peatonal y bicicletas relativamente cómodo, que no entrara en colisión con el movimiento de los vehículos, que solamente tienen un carril para atravesar el puente del Berrocal. El puente del Berrocal es una de esas construcciones que no se ven, es imposible verlas, porque además todo lo lateral está lleno de maleza y también está protegido porque está protegido el canal. Y esto pertenece al canal por ahí arriba para salvar, por ahí pasa la carretera que hemos visto y también en paralelo pasa el canal de Castilla. Esto es una construcción que se conserva en perfecto estado. Esto es para dar salida al arroyo de Berrocal, que Berrocal es una urbanización que hay un polígono industrial al otro lado de la carretera. Y aquí, pues como curiosidad, hasta que se podrán hacer rocódromos, es decir, esos rocódromos de escalar, no de música, pues aquí donde aprendimos a escalar, pues todos los que hemos tenido una afición escaladora, y aquí pues hemos metido, aquí se han colgado mis hijos, me he colgado yo, y nos hemos pasado ahí las tardes merendando, y era un lugar de escalada toda la Madrid, el rocódromo, un lugar donde se aprendía. Y ahí tenemos un evento controvertido, y esto es un trabajo muy interesante para el alumnado. A ver, esto está
a mano derecha, pegando prácticamente al arroyo Berrocal que hemos visto. Y en dos fichas del propio plan general se definen con dos usos distintos. Una ficha habla de puente y otra ficha habla de feña. Y de resto de una feña o resto de un puente. Esto aquí habría que hacer un trabajo interesante que creo que no está hecho. Primero documentar el fondo y luego habría que ver ambas orillas si efectivamente hay una estructura que permita hablar de una feña. Una feña es un lugar donde se molía. Bien, trigo o bien papel, donde se fabricaba papel. De hecho, esta se habla, Ortega Rubio en 1800 y pico, habla de una feña de papel, de fabricar papel. Y si otra ficha del plan general habla de puente. Efectivamente, lo único que vemos en superficie es un pilar, pero es un pilar que efectivamente podría ser un puente por la estructura que tiene de tajamar por un lado y de espaldón por otro. Aquí lo vemos mucho mejor, la estructura, un tajamar para abrir las aguas y el espaldón que es ancho. Pero no tiene una lógica que ahí haya un puente al principio, porque es la parte más ancha del río, y nadie construye un puente en la parte más ancha del río. Pero podría ser también un puente, aunque no es lógico, porque no comunique nada. No comunica ese puente. Ahora, bueno, porque está un poco la verdad que ha crecido un poco más, pero no comunica frente a nada. Pero por ahí pasaba una cañada, cañadas importantes. Y la Mesta tenía un poder inmenso. La Mesta construía puentes propios para que pudieran pasar sus ovejas. O sea, que no sería descartable que pudiera ser un puente. Y por tanto, habría que documentar, a ver, ¿qué piedras hay por ahí en el fondo? Y paso que se dije los submarinistas, y luego bajarse, a ver, en ambas orillas, si nos permite ver algún resto. Pero sabemos, se define tanto como aceña lidera, o de papel, que es lo que yo creo que lo era, por los elementos históricos, como por puente. Nos adentramos al palacio, hemos entrado ya a Noverola, hemos dejado aquí atrás, hemos dejado ya el acceso, ya voy atrás, y ya estamos entrando, vamos a la parte urbana. Esto es una finca particular privada que hay prácticamente a la misma entrada, aquí en la curva, ya se entra en el pueblo, y aquí se habla de los restos del palacio de Mirabel de Alfonso X el Sabio, donde según la tradición se redactaron todas o parte de las famosas siete partidas. Ortega Rubio o Iván Arapitu y Revilla, Iván Arapitu y Revilla, el arquitecto municipal, fundamentalmente historiador, dice que a final del siglo XIX era perfectamente reconocible el palacio. Reconocible me refiero en lo que quedaba. No en la cura, sino lo que quedaba. Entonces, por prudencia, más que por seguridad, tengo la impresión, el plan general ha protegido este murete que califican de alto medieval con la idea que probablemente perteneciera efectivamente al palacio de Mirabel de Alfonso X el Sabio. De ahí, por ejemplo, si alguien vive en la Rondilla, el nombre de la calle Mirabel, que en la Rondilla no sabe por qué se llama Mirabel, claro, por ahí se iba hacia el palacio de Mirabel. Ahí, a lo mejor. Atravesamos tierra de cultivo, tierra de labor, que es lo que define el paisaje de la Berola en toda la extensión que antes habéis visto, ya con construcciones aisladas, bueno, unas más modernas, otras más viejas. Seguimos atravesando tierras de labor, por ahí iría el Pisuerga. Pasamos al lado de una fuente que también se ha catalogado, no tiene nombre, la fuente de Amadoya lo llama. Y alguien me escribió hace ya mucho tiempo diciendo que era una fuente de aguas mineromedicinales. Tengo que decir que no está analizada. Hay un análisis de todas las fuentes de Valladolid y de Castilla susceptibles de ser medicinales, y esta en concreto no figura en el catálogo de la Junta de Castilla y León, que nunca lo ha desactivado a hacerlo. Bueno, no obstante, hay una tendencia en casi todos los sitios, yo recuerdo los pueblos en la provincia, que todo lo que sea agua, pues sea medicinal. Si no es bueno para el riñón, es bueno para una cosa, para dolor de cabeza, es para otra. Y algunos incluso, si tienen los caños, dicen que esa agua es buena para garbanzos, y la otra no es buena para garbanzos. En fin, es una discusión que siempre tengo, vamos, discusión, que me cuenta la gente de los pueblos. Lo cierto es que si tú te acostumbras a beber de un agua, aunque tenga cierto grado, digamos, de vacilo y tal, pues tú puedes beber toda la vida que no pasa nada. Pero si llega uno nuevo y bebe, pues lo más fácil es que tenga algún problema. Esto es muy difícil de encontrar. Yo, de hecho, el otro día me acerqué por ver si localizaba una foto, y la verdad es que tampoco le dediqué mucho tiempo y el acceso es una zona pues muy... No sé si vosotros sabéis. ¿Habéis llegado una vez donde ha llegado a la fuente esa de Tamagüeñas? ¿Habéis llegado a verla? Esa, no hice mucho esfuerzo, la sensación de que no era demasiado accesible. Bueno, el plan general la cataloga y se llama Fuente de Tamagüeñas. Y esto lo lleva a Tamagüeñas.
Esto es una finca que la ficha lo califica de. No le da mucha. No le asigna época, sí a la ceña. También la da como medieval, la ceña punta. Pero esto ha sido el eje de. Luego vamos a ver en foto aérea cómo es esa finca. Es el epicentro de una actividad agrícola y ganadera realmente potentísima. Era una zona que daba trabajo a muchos obreros, a muchos jornaleros, y además abarcaba muchísimas actividades. Yo he llegado a considerar que ha sido la última finca en Valladolid que ha explorado todavía con bueyes. Y cuando los tractores ya estaban por ahí zumbando, todavía estaban arando con bueyes. Y lo deduzco de un anuncio que fue de Norte Castilla de que venden determinado material, incluidos los bueyes, de la finca de Amadoyas, que por lo escuché a mi suegro, que es donde iba a pasar los domingos cuando era chico y a bañarse en una playa, que antes había playa. Que en el término de la había playa, Altisuerga, donde se iba a pasar la tarde. Y no hace tanto, es decir, era un archivo municipal, que hay las fotos de 1960, 1930, donde todavía funcionaba la playa. Ahora ya, como los ríos no se baña nadie, pues ya. Agregando a esto, estaría una de las acciones. Aquí veis, esto es Tamacuelas, esta es la casa principal, ¿vale? Fijaros aquí, todo este complejo de actividad y luego todo. Y aquí estaba a lo que era la central eléctrica del Cabildo, que era una ceña, era en su momento, mirad. El Cabildo, que era de los Pombo, que también eran propietarios de parte de las tierras de Tamadueñas. Pombo se dedica fundamentalmente al negocio de dinero, acaba incluso emparentando con navieros cántabros para dar salida a los productos, a los trigos terracambinos, a los trigos vallisoletanos, y que hacía. Entonces, en 1846, perdón, se define la ceña de, la industrial adinerada de Barcelona, la de la flecha, el otro día estuve en una charla con la ceña de la flecha, y la del Cabildo, como las tres adineras más importantes de España, en cuanto a producción que estamos hablando. Esto ya se transformó, como todas las adineras acaban transformándose en productoras, pues desapareciendo, otras lo transforman en fábricas de luz. Y es lo que hace exactamente el Cabildo. De hecho, en 1906, cuando se crea la letra popular vallisoletana, fue la primera empresa que se monta, que cambia respecto a la distribución de energía eléctrica que había entonces, por lo siguiente. Porque hacían producciones pequeñas propias, las que había hasta entonces, y iban con su propio cableado, pero lo que hace el transporte de la vallisoletana es comprar. No produce energía, sino la compra. La transforma en ese enorme edificio que vemos en la calle. Isabel, pasó Isabel la Católica, y entonces toma de algún pantano zamorano y toma el agua de aquí, que entonces esto pertenecía a la Sociedad Electricista Castellana. En 1906 el Cabildo, y por aquí se cablea, se traía hasta el edificio de la letra popular vallisoletana, y luego ya se distribuía. Eso fue lo que permitió ya que Valladolid dispusiera de luz. Hay un asunto curioso. El otro día estamos mirando a ver si el término de Valladolid muere justamente ahí, y esa ceña pertenece o no pertenece al término de Cigales. Es un absurdo, pero claro, es importante porque o lo cataloga Cigales o lo cataloga Valladolid dentro de su planeamiento. De momento Valladolid lo tiene ahí metido, pero es probable que pase por Cigales. De hecho, ya os dije hace un momento que Zamadueñas en ocasiones me aparece citado como el término de Cigales. Vamos a volver, como estamos dando, básicamente hemos dado una vuelta perimetral, hemos ido más o menos por la orilla del canal, luego nos hemos ido atravesando por tierra de cultivo que habéis visto, y ya nos hemos ido a la punta del término de la Veruela, y vamos bajando pues, prácticamente pegados al Pisuerga. Esto es una finca, la finca del Espinar, Zamadueñas, que es mamá de la Verola, tiene medio centenar de fincas grandes, se han dividido, es decir, ya cuando han ido moviendo determinados propietarios, en concreto esta marquesa que antes hablaba, tiene una larga historia que acaba dividiéndose entre varios herederos, y ya las fincas no tienen en estos momentos el tamaño y la extensión que tenían de un solo propietario. Ahora hay varios propietarios, pero en cualquier caso, fijaros que esto es la vivienda. De la finca del Espinar. Bueno, aquí tal es así, pero hay una cosa, no sé si vosotros lo conocéis.
Tal es así que aquí, después de la guerra civil, había una finca que algunos la llamaban finca con esclavos. Es decir, gente al que el propietario le había retirado la documentación por una razón o por otra, por rojo, por otra razón, y no les dejaban ser en la finca. Y están obligados a trabajar y vivir permanentemente en la finca. Conozco aquí al nombre de la persona que tenía esa finca. Bueno, esto es, ya según el plan general, la ficha del plan general de la, esta es la de rústico y patrimonio arqueológico de la bóveda. Aquí hemos pasado, este es el derrojado, ya nos hemos metido, este es el casco urbano, estas son parcelas rústicas y luego la calle. Este es el catálogo del Palacio Mirabel y esto es Zamagüeñas, el catálogo arqueológico, los restos posibles de su época. Y luego, aunque vamos a entrar en más detalle, pues vamos viendo la asignación que se le da a cada una de las parcelas en función del futuro de esa área. Antes de volver al casco urbano, estamos llegando al casco urbano de la flecha, vamos a meternos ya en el casco urbano. Os diré que la Veruela, Zamagüeñas y el Espinar, que incluso se citan como términos independientes, no términos independientes, pero con su propia personalidad. Imaginaros el peso que tenía, pues, independientemente de independencia del número de habitantes, que en la lista municipal de barrios se cita la Veruela, Zamagüeñas, Espinar. Se citan por separado, no se mete Zamagüeñas y el Espinar en un solo único de la Veruela, y esto perteneció tradicionalmente a la parroquia o al barrio de La Victoria. Pertenecía tradicionalmente y tenía su propio alcalde pedáneo. Vamos a ver un poco la Veruela en más de 1000 metros. Esto es el lugar donde vamos a ir. Ya hemos explicado en más detalle, ahí es el meandro del río, que forma. Esto va a ser la Veruela, esto ocupa aproximadamente unas 7 hectáreas de superficie y ahí hay muchas cosas. Es pequeñito, pero hay muchas cosas. Muchas cosas desde el punto de vista urbanístico. Vamos a ver un poco en blanco y negro. Estos son la tipología de casas, ya sean modernas, muy modernas del siglo XX. Muchas son de carácter sindical, se construyeron 50 casas sindicales y luego otras 10 por un patronato que creo que de Francisco Aragón o Arango. Hay un patronato que construyó 10 casas ahí, aparte por la fecha, ¿no? Esto es lo que nos encontraremos en la calle del Arrabal. Hemos entrado desde Valladolid por aquí y vamos a recorrer la calle del Arrabal, que atraviesa todo el término municipal, todo el casco urbano, hasta seguir a las fincas del Espinar y ya camino de Zamagüeñas. Vamos a ver la Veruela en blanco y negro. Ya os he dado un plato. María, ¿qué es que lo dices que no debes saber? Es que no está raro. Y mañana tengo que hacer una historia del cementerio de Carmen y por la tarde, por la casa de Zamora, de hace la cultura, dice yo, llévanos a visitar el Valladolid de Oconde al sur. Bueno, vale. Me han dicho que lo hacen a la hecha. Bueno, esta es la Veruela en blanco y negro. Y vamos a manejar algunas flechas y una secuencia de cómo ha ido evolucionando el barrio en términos de barrio, ya no de territorio. Más o menos, el territorio ya lo hemos visto. Luego vamos a volver sobre él para un aspecto. Como barrio, no voy a inventar lo que queréis con las fechas, sino un poco la secuencia. Yo hasta ahora puedo llegar en la coordinación de archivo municipal, hemeroteca y de escasísima literatura. De hecho, solamente hay un pequeño opúsculo publicado sobre la Veruela, que lo hago referencia al autor. Quiero recordar que es Alejandro Guadalupe Rodríguez, que hizo un periódico, bueno, todo sirve. Cuando hay poca información, cualquier cosa sirve. Simplemente hay que saber contextualizar y contrastar. Bueno, decimos, insisto, olvidaros un poco de las fechas, la secuencia. 1865, ya había un maestro y un cura párroco. Dispone de iglesia desde el siglo XIX. La iglesia actual es de 1967, luego la veremos. Pero desde tiempo inmemorial se sabe la existencia de una capilla que probablemente sea la heredera de un antiguo convento. Como curiosidad podemos decir que el sacerdote que la atendía era el párroco de Santo Venia, el cual aún en la posguerra se le pasaba con una barca que comunicaba ambos barrios. Comunicaban con una barca, con la Veruela, perdón, con Santo Venia. Dicha barca era propiedad municipal. Claro, ya nos hemos olvidado de las barcas. Tenemos en cuenta la cantidad de barcas que había antes en los ríos en ausencia de puentes.
Y es más, muchos puentes se fueron construyendo a lo largo de la Edad Media, moderna, precisamente para sustituir a las barcas. Había barcas, hay muchos pagos en la provincia de hoy, y en otras provincias de pago la barca, que habla de la existencia de una barca. De hecho, uno que hace el Santo Regalado, milagros que hace el Santo Regalado, es que el Santo Regalado, estamos hablando del siglo XIII, viene desde la Vid, en la provincia de Burgos, al Abrojo, en Laguna de Duero, y tenía que atravesar el Duero. Entonces la barca de los curas franciscanos era de noche y no, las barcas de noche no funcionaban, de poblas desconocidas, entonces es cuando el tira el manto sobre el agua, imagino que los aterrorizados acompañantes se montaron el manto y pasaron el agua porque no funcionaba la barca. Bueno, decía que había una barca, aparecen cosas curiosas sobre esa barca, porque se usaba habitualmente, no solamente ya para pasar al barco, sino otras actividades. El origen de la escuela unitaria se remonta a la década de 1890, que se estableció en una casa que recientemente había construido un señor y el ayuntamiento se la compra. El colegio actual es de 1967, Fray de Granada, y la unidad escolar se cerró en el año 2003 debido a la escasez de alumnado. La verdad contó con un cementerio propio, también es una cosa muy curiosa. Había cementerio propio hasta muy entrado el siglo XX, mejor dicho, hasta entrado el siglo XX. Se había localizado una esquela en 1901, donde dice la señora iba a ser conducida al cementerio de la Vela. No he localizado cuándo se levantó. Y esto es muy extraño porque normalmente los cementerios, ya se había construido el cementerio del Carmen y el cementerio municipal en el que se enterraba, y ya no sabía, no he enterado de la existencia de este cementerio. Además, yo acabo de estar al cementerio del Carmen porque ya tengo otra historia que contar. Tuvo su propio cementerio. En 1913 hay un debate en el ayuntamiento por el mal estado del pueblo, y los mismos concejales dicen del pueblo, de la Veruela, especialmente lo que se refiere al alumbrado. Hay un contencioso en la fuente, siempre está dando problemas de abastecimiento, de que corrieran las aguas, y entonces hay varios litigios con la fuente. En 1932 el ayuntamiento toma en consideración la petición de los vecinos para establecer un servicio médico. En el 41 se mete el alumbrado, en el 55 se construyen 50 viviendas de la obra sindical, en el 60 otras 10 viviendas también de la Fundación Francisco Arango. En el 62 se acuerda construir el grupo escolar, que se ha comentado que empieza a funcionar en el 67. En el 65 se acuerda por el ayuntamiento acometer la obra de abastecimiento de agua potable, se acuerda. Aquí los acuerdos, es como ahora, nos quejamos mucho, pero entonces se tomó el acuerdo hasta que se a la hora, también podría pasar una larga temporada. En enero de 1970, la Veruela ya dispone de autobús urbano, que en realidad fue el alargamiento de la línea que daba servicio a Tafisa, y lo que hace el ayuntamiento es alargar hasta la Veruela. Hasta entonces, los vecinos de la Veruela llegaban hasta Tafisa, la fábrica que hemos visto, y piti, a caminar hasta el pueblo. El primer teléfono, según relata en el libro que les he comentado Alejandro Lobato Rodríguez, fue presentación vecinal, se instaló en 1970. Eso se cuenta, vamos viendo un poco la secuencia de modernización, digamos, la forma del casco. En 1972 persisten los problemas de escasos puntos de luz, desagües anómalos e infrecuencia de la recogida de basura, que tiraba también la basura cuando quería. En 1973 se inaugura un teleclub, que probablemente, esto es unas casas sindicales. Esta es una de las fuentes que había, que por cierto he visto que ya no está. ¿Esa fuente se ha quedado? Sí, está. Ah, pues no tiene el pilón. Ese. Ah, es lo que habéis arreglado de la madera. No está, no existía, está el. Está vale, vale, claro, se me ha llamado la atención. Fui y bueno, el pilón. Esto probablemente es el Santorín de Santiago Juárez, a la sazón. Delegado territorial de cultura, según figura, esto es del 73 y figura Antolín de Santiago hablando con unos visitantes en las casas de unos vecinos. Por la fecha probablemente fue aprovechando la inauguración del teleclub, que antes llamaba teleclub, esas cosas. También tenemos mucho, mira, aquí en febrero de 1977 aprovecha una reunión con el alcalde pedáneo de la Veruela, que creo que era Cerezo Yuste en ese momento, no, sí, Cerezo Yuste. Era el alcalde pedáneo, que tiene una gestoría, que todavía en Valladolid, sus descendientes,
existía una junta de gobierno de la asociación familiar del barrio. La verdad es que la asociación familiar no se constituye hasta casi un año después, o dos años después, mejor dicho, hasta 78 años después. Y es probable que lo que no rematara esta junta de gobierno, que por cierto es la cura, el primer presidente fue el cura párroco de la Veruela, lo que no hiciera fuera rematar el registro de estatutos y ya se rematara posteriormente. Las asociaciones vecinales antes eran asociaciones familiares porque era la forma legal que permitía la dictadura de constituir asociaciones. Hay nombre también en la Veruela. Aparece un ovni en la Veruela. Esto es el año 1975. Un ovni. Este es un Anselmo de la Iglesia. Era un piloto civil y es el que dio más fe de que aquello que volaba no era normal. Bueno, entonces ahí estuvimos. Era una época donde había mucho asunto ovni en España. Benítez presentó un libro. Benítez era un experto en ovnis, iba por toda la geografía patria ahí hablando de los ovnis con un libro y tal. Se sacaba mucho en televisión, cuando la televisión era más negro. Era un primer plano del que estaba hablando así con los ojos y tal, era muy típico de la televisión de entonces. Entonces, bueno, era una época donde había muchas cosas. Aquí en el artículo aparecen cinco situaciones de ovnis aprovechando ya desde la Guerra Enrique, como podéis ver, la de la televisión de todo, por favor. Y este ya es el barrio en color, que empieza a ponerse en color. Más o menos, si des cuenta, es las casas que hemos visto antes, pero he hecho la foto al LED y cómo ya va apareciendo la Veruela. Sobre la Veruela tradicional, la calle Arrabal, que era prácticamente la única calle que existía, porque a un lado había otro, como muchas fincas aisladas o casas aisladas, era la única, creo que era prácticamente la única que tenía estructura de calle, y cómo a un lado y a otro, bueno, a este lado, por si vamos caminando, aquí a la derecha tendríamos el río. Entonces es muy complicado de construir. Entonces, va emergiendo ese barrio nuevo y demás. En el 77 se ejecuta una profunda mejora de la pavimentación, en el 78 se constituye la asociación vecinal, ya de la isla, ya con el nombre de la isla, septiembre del 78, ya por tanto la vecinal, yo creo, la familiar no acabó de rematar. En el 78, en una asociación se siguen los principales problemas que han arrastrado, alumbrado público en la parte vieja deficiente, carencia de una valla junto al Pisuerga que evite los problemas de caída, hay forma un calor muy pronunciado, falta de una zona deportiva, detestable estado de aula de cultura, que es el que hemos, probablemente la inauguración es el que hemos visto, seguimos con la deficiente recogida de basuras, se carece de un parque público, etc. Esto en el 78, que viene arrastrando más. Y en el 78 de julio, Felipe Cerezo y usted hizo una propuesta realmente curiosa y a lo mejor hubiera acertado. Propuso en un pleno así, con dos narices, hacer un plan parcial residencial para llevar allí la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol. Solo ahí, la Plaza de Toros y Campo de Fútbol. No era descabellado, porque hubiera supuesto un tirón urbanístico del entorno, pues igual que en el barrio Belén, que estaba un bar también un tanto aislado, se hace el campus universitario, se pone. Estaba previsto, donde ahora más o menos está el estadio, Nuevo José Zorrilla, se llegó al barrio Belén, eso es un pueblo, pues un impulso. Entonces, bueno, en el país, el Cerezo y usted propuso llevar ahí la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol. Y el centro cívico actual se inauguró en 2003. Esto vamos a ver, bueno, pues fijaros ya la diferencia entre estas casas bajitas, creo que tiene una estructura molinera, es decir, de una sola agua, o tiene dos aguas. ¿Cómo me fijaba? ¿Estas casas tienen un agua o dos aguas? Tienen dos aguas con salida a un patio. Vale, correcto. O sea, no son las casas a la movilidad. Como va apareciendo, ya estaba en paralelo, esta calle va en paralelo a la que hemos venido, a la calle del Arrabal, y ya, lógicamente, ya tiene otra estructura, y aquí el centro cívico que se inaugura en 2003. Esto es una de las plazas de la parte de la Veruela. Como podéis ver, esto ya es indiferenciable de cualquier barrio de Valladolid, cualquier barrio de los años 80, años 90. Este es el centro cívico que sustituyó al teleclub, etc. Esta es la iglesia que antes hemos comentado. Estas son dependencias, pues, un centro deportivo y las escuelas que se cerraron en 2003, el centro por falta de alumnado, pues se llevaron a Victoria, me imagino, ¿no? A los alumnos se llevaron a Victoria. Sí, a diferentes centros de la ingenio. Esto es el parque de las lavanderas. Ya es un parque, era, fijaros antes la foto que visteis,
de ese pilón. Y aquello era, bueno, lo que era para esa época. Esto ya tiene una urbanización ajardinada, juegos infantiles. Esta es la fuente que hemos quedado, que le han quitado el pilón, que se llama Las Lavanderas, que era el sitio donde se lavaba y que hace poco se ha reivindicado, se ha arreglado y se ha reivindicado, se ha puesto en vinculación con una representación de mujeres de la Venola, pues un poco haciendo. Además, era fastidiado, pues no tenía borde, es decir, que tenían que agachar ahí un car bien en. Pues la Venola normalmente tiene. Antes tenía el borde, es lo que has quitado. Antes estaba antigua. Pues una cosa. No es lo que pues una pena, tío, ha quitado eso. Porque no creo que la estructura de la madera. También quitaron la parte, había otra parte de la madera que estaba techada. Sí, se ha hecho. Después de 36, cuando el alcalde Terano tiene la bronca con la empresa de no sé qué, que tenía que irse a Madrid a negociar, pero ya no venía aquí, se sospechó, se echó. Esto es una ocupación del territorio, que ya estamos entrando un poco en el plan general. Quería daros algún dato, disculpad un momentito, porque me he quitado. Quería daros un dato sobre el barrio. Pues sé que abarca unas 10 hectáreas, probablemente tenga unas 350 casas en este momento, y construcciones. Es uno de los poquísimos barrios que no solo no ha sufrido el descenso de población, sino que ha crecido los años en que descendía el número de habitantes de nuestra ciudad. Este crecimiento ha ido siempre para arriba desde 2000, en 2000, 1.156 habitantes, en 2019, 2.700 habitantes. Una población que en el año 1940 tenía 1.000 casas, igual yo he cogido la estadística. Luego, no, ¿por qué? No, a mí me dice. Ni la mitad, es que está incluido Fuente al Berrocal ahí. Pues esto los datos censales y tal recogen la población de. Bueno, vamos a decir. Correcto. Me los dais por conocimiento. Yo ya he dado los datos que me ha dado por cierto la Nacional Estadística. Evidentemente. Bueno, según la agencia tributaria, es uno de los barrios en los que más ha crecido la renta en los últimos tiempos. En 2018 se situó en algo por encima de los 22.000 euros, muy lejos, no obstante, los barrios cuya renta, pues hay que tener una renta media por encima de los 30.000. Esto no sirve como dato, no de que sean ni más ricos ni más pobres, sino que ya ido entrando en una población no estrictamente agrícola o laboral, sino ya también laboral, primaria, etcétera, que van, sean con rentas más altas que las que declaran. La renta es por declaración, no porque tú sepas lo que tiene el banco. Y decía que vamos a meternos un poco ya en el plan general. Los subjetivos de la democracia han tenido que ir legalizando más o menos la situación que había en la Veruela, que evidentemente era bastante compleja. Daros cuenta que casi todas las tierras de labor tenían alguna casa que fue creciendo poco a poco y que necesitaba de alguna forma subvencionarse. El del 91, Plan General, abordó una profunda revisión del planeamiento de la Veruela, accesos, desarrollo del suelo urbano, abordar el problema de las edificaciones ilegales, mejorar las infraestructuras del barrio, agua, falta, etcétera, y con independencia de cuál haya sido el grado de cumplimiento del plan, los vecinos dicen que el grado fue muy bajo, y efectivamente cuando es el plan siguiente, 2002, en el que yo participé como concejal, pues estábamos lo mismo que tenía en el 91, tuvimos que abordar. Pero en cualquier caso, ya es un momento, a partir del 91, donde empiezan a aparecer ya elementos más modernizadores en la Veruela. En 2002 otro plan general, que tuvo que recoger lo que seguía recogiendo el del 91, y ahora estamos con el plan general, creo que todavía es provisional, porque no ha aprobado la Junta de Castilla y León el plan general de 2019. Este plan general, en lo que tiene que ver con la Veruela, con el casco urbano, esto es el casco urbano, la verdad. Lo que está delimitado. Lo que el ayuntamiento dice, esto es el casco urbano. El planeamiento tiene que ver el casco urbano. El agustín tiene que poner la calle. Ahí vemos diferentes unidades. Es decir, lo que vemos marcado, yo me meto en la chuleta porque las estas, como sector SE, por ejemplo, son sectores de suelo urbano no consolidado.
Así que es fácil solucionar el problema. Igual que las NU, que son actuaciones aisladas de normalización y urbanización, que simplemente es que solucionen los accesos y algunos elementos y, digamos, que haga un trámite sencillo de ordenación y de puesta. Hay varios, como podéis ver, varias unidades aisladas. Esto no significa que esto esté lleno de casas, ¿eh? Eso es un territorio donde puede haber 5, 6, 8 casas, 10 casas, no veis que hay muchos más. Aquí estamos por la calle Rabal, por esa es la idea, ¿eh? La estructura que tiene. Y luego tiene una actuación de sector de suelo, otra que ya lo he comentado. Y luego tiene los espacios libres, que es el entorno pegando al Pisuerga, que el ayuntamiento ya es propietario de una parte de él. Y que eso ahí solamente va a ser pues, una zona de parque y jardín, pero todavía hay muchos propietarios privados que tendrán que ir cediendo, o yo no sé cómo será el trámite, porque yo no voy a entrar en ese detalle. Pero tenemos el mayor problema ahí, con estas zonas marrones. Esto significa, esa sigla que pone, es que el ayuntamiento está dispuesto, perdón, el plan general dice que efectivamente hay que urbanizar, que hay que legalizarlo, hay asentamiento. Pero esto ya tiene un plan que esto habría que hacer con un pequeño plan general, porque quiero rápidamente, exactamente la figura, el SR, por ejemplo, sería sector de suelo urbanizable con determinaciones de ordenación general y sin ordenación detallada. Eso ya es más complejo. No es igual que los que hemos visto están pegados al casco urbano, que eso es relativamente sencillo. Esto lleva una. Pero esto nos sirve, que es lo que más me interesa, más que contaros esto. Bueno, zonas también estamos hablando de SR, que son suelos que están en la protección, digamos, de carácter natural, etcétera, ¿no? O bien rural, rústico, etcétera, ¿no? Y esto, claro, fijaros, ahí como eso se debe de asentamiento urbano. Y el ayuntamiento parece ser que lo ha consensuado, más o menos, con la asociación vecinal, es decir, que un poco habéis dado un poco el paramiento, pasa donde sea, de esto, y que efectivamente eso lo hace bastante complejo. Pero esto os da una idea, de cómo se ha ido haciendo la ocupación del territorio vinculado básicamente a las explotaciones, agrícolas y poca ganadería. Yo he encontrado la historia de la verdad por los últimos 100 años poca actividad ganadera, básicamente la agrícola. Siempre hay, en el campo siempre hay algún bicho de cuatro patas, alguna oveja, alguna vaca, etc. Pero bueno, el elemento básico yo creo que era la agricultura, básicamente. Y contado todo esto, pues nos vamos a ver pues, una singularidad también que tiene el plan general de la Verola, que es esta secuoya. Esta secuoya se ha catalogado también. Esta secuoya hay que hablar de 150 años y de 400 años. Yo creo que estas secuoyas se traen, si no me equivoco, mucho, y de mucho más o menos cuando se va construyendo en Canal de Castilla. Yo creo que es cuando se suelen traer esos, que empiezan a plantarse estos árboles más ajenos y extraños a la flora vallisoletana. Esto está metido en una finca particular, ¿eh? Está dentro de una casa, por así decirlo. Esto es una zona, este es el parque, que es, aquí tendríamos las lavanderas, la charca o el pilón de las lavanderas, esto ya es municipal, y aquí vemos el secuoya, y nos retiramos ya después del paseo por la Veruela, que ya ha sido un paseo largo, aquí hemos resuelto 45 minutos, 50 minutos, es un poquito más largo, nosotros se vas andando, en bici también se puede ir, y nos retiramos un poco a ver el paisaje y contemplar el secuoya catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana. Y ya que me despido, muchas gracias por su atención.